Acabo de escuchar otra interpretación más de Willing a Roll, Bésame Mucho, al mejor estilo de ensamble de trombones, para que pongan este ambiente romántico. Y seguimos invitándolos y reiterarles esta invitación para que se den, para que hagan presencia y se den cita aquí en la explanada del Coro Municipal, que está muy ameno, ya están a tiempo, hay lugares todavía, para que ensamblen a estos chicos talentosos, los cuales fueron integrantes de este ensamble de trombones, los cuales vienen diferentes escuelas de música prestigiadas en el país. Ya mencionaba hace instantes aquí el profesor, compañero, las escuelas que están midiendo. Algo muy importante es el objetivo que tienen estos amigos, los cuales forman parte de Willing a Roll. Su misión es difundir la música en la sociedad, incluyendo a los ambientes que no tienen acceso en ella, para que todos puedan disfrutar de este bello arte, ya sea asilo de ancianos, casa hogar para niños, asilos. Y su justificación es que no existe ninguna agrupación musical que se ocupe de las problemáticas música o sociedad. Es muy padre porque, de cierta manera, todos ellos fueron parte del Estado Oaxaca, salvo dos, que son del Distrito Federal. Pero todos y con ellos se radican en la Ciudad de México, pero no se olvidan de sus raíces, no se olvidan de su pueblo, de su estado. Y han comenzado la gira, en la cual inició el día de hoy aquí en la ciudad de Meotán, en Porfirio Díaz, con este concierto de ensamble de trombones que se está realizando en estos instantes. Recuerden que están transmitiendo totalmente en vivo y en directo por el 93.5 de Soleil Radio Sin Barreras. Y saludos a todos los que nos entienden por internet, ya sean siempre fieles a esta frecuencia. Saludos a todos los que están por Facebook y por nuestro blogspot.mx. Y le vamos a decir las palabras al director de ensamble de tambores. Gracias. Ya han escuchado muchísimos detalles de lo que es Give Narul. Give Narul en zapoteco quiere decir metales que cantan. El trombón de varas es el instrumento que se asemeja más a la voz humana. Entonces, en el siglo XV, XVI, sobre todo en Italia, Giovanni Gabrieli, Andrea Gabrieli, Bustejude y muchísimos compositores más utilizaban el trombón de varas como apoyo para los coros de la iglesia. Entonces las iglesias, los templos tenían una característica muy peculiar, que tenía dos coros de frente, uno a la derecha, uno a la izquierda, y entonces se tocaban los famosos antifonales. Pero como no toda la gente tenía la educación para cantar, entonces utilizaban coros reforzados con los trombones. Es así como surge la idea de llamarle al ensamble de trombones metales que cantan, o es decir, trombones que cantan, y en zapoteco, Give Narul. La siguiente pieza que vamos a interpretar es un popurrí de sentimentales, de piezas muy sentimentales, instrumentales, y que fueron arregladas por parte de un gran amigo que se llama Rudy Gutiérrez, y él fue saxofonista durante 27 años de Juan Gabriel. Juan Gabriel decía, además era su arreglista y compositor de Juan Gabriel. Más adelante vamos a estar tocando otras piezas de Juan Gabriel, un popurrí, igual arreglo de Rudy Gutiérrez. Él es de San Blas, el Istmo de Tehuantepec. Él actualmente pues es un gran compañero, es un gran compositor también. Entonces Juan Gabriel siempre en sus shows decía: Rodrigo es de Oaxaca y Oaxaca es de Rodrigo. Le daba el reconocimiento total a este gran saxofonista, a este gran arreglista. A continuación, Pop Sentimentales. Espero lo disfruten. Muchas gracias. El aplauso fuerte, claro que sí. Thank you.
Esa fue la actuación de ensamble de trombones Gipnarú, procedentes de la Ciudad de México. Estamos ya escuchando la música clásica, la música folclórica, la música, pues, para disfrutar esta noche. Estamos aquí en el Jardín Central de la Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Pues estamos invitándolo para que usted venga a este Jardín Central, para que venga usted a escuchar en vivo a este ensamble de trombones de Gipnarú, procedente de la Ciudad de México. Piso Ley Radio, siempre con sus mejores programas y los mejores eventos, transmitiendo desde el Jardín Central. Venga usted a escuchar en vivo este ensamble de trombones que estamos transmitiendo desde el Jardín Central de esta ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Pues Gipnarú es un ensamble de música de trombones constituido por estudiantes de diferentes instituciones musicales: Escuela de Música, Vida y Movimiento del Cerro del Centro Cultural Olin Yolitzi, Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, movidos por la necesidad de crear y compartir la música. Bien, pues, no sea Gipnarú se ha presentado en diferentes espacios y eventos musicales. Primero y segundo Congreso de Perfeccionamiento Musical de la Ciudad de Tlaxcala. Y continuamos escuchando la música del Sable de Trombón. Y estamos escuchando un danzón para que se pueda disfrutar de la tierra y el de su hogar. Thank you.
amigos, continuamos aquí en Soleil Radio Sin Barreras, transmitiéndole para todos ustedes desde el Jardín Municipal. Pues continuamos con este programa de ensamble de trombones con Gipnarul. Ellos vienen desde la Ciudad de México. Ensamble de trombones, su objetivo es concluir sus estudios. Estos jóvenes que fluctúan entre 20 y 25 años en una institución formal de reconocimiento oficial. Difundir también la música nacional, folclórica, popular, culta y universal. Su objetivo también es sensibilizar a la sociedad a través de presentaciones, conciertos, etc. Asimismo, realizar y organizar conciertos en espacios o lugares de cualquier ámbito social. Asilos, reclusorios, escuelas de educación, foros al aire libre, estaciones del metro, festivales, eventos socioculturales de toda índole. Y también su objetivo es participar en los cursos, seminarios, talleres, clases maestras, festivales de música para nuestro crecimiento musical. Asimismo, consolidarnos como uno de los ensambles musicales más representativos del país. Bueno, el siguiente popurrí es de boleros, una recopilación de boleros muy hermosos de los años 60 y 70, espero lo disfruten. Y igualmente un arreglo de Rodrigo Gutiérrez. Bien, pues ya escucharon, es también oaxaqueño. Bien, pues estamos transmitiendo en vivo. Es el ensamble de música o el remix de boleros de los años 60. Thank you.
Thank you.